Good evening, my friends. Welcome to another English class. Bienvenidos a pues a otra clase de inglés. I know it is kind of difficult because of the rain. Tanto complicado por el tema de la lluvia. Sé que algunos pues van de camino, o la lluvia posiblemente ha incrementado el nivel de tráfico. So we're going to start. Vamos a comenzar y pues vamos a ver con quiénes contamos acá. Rigoberto, good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? Everything okay? Fine, fine. Fine, okay. That's perfect. Problems with the traffic? No. No, okay. Sounds good, thank you. Wendy, good evening, hi. Doing. Everything okay? No problem? No, no problem. Okay, that's it. And no problem with the traffic? No. Okay, that's good. Suena bastante bien. Okay, let's see. Who else? Vamos a ver aquí más tenemos por acá. Edwin, good evening. Hi, teacher. Good evening. Hello. Oh, everything in order? ¿Todo en orden? Yes, sí, todo en orden. Okay, that's it. Let's see who else. Ok, al parecer aquí otros están como medio enfermos. Pues sí, le comprendo. Yo toda la semana pasada estuve así, todavía me estoy recuperando. It is kind of difficult because of the sore throat or the flu. Has been attacking, estaba atacando el dolor de garganta, la infección, la gripe. Ok, so let's see. Vamos a ver con quiénes podemos contar también por el tema de participaciones. Ok, let's see. Antonio, good evening, hi. Good evening, teacher. How are you? Yeah. Well, I'm really good. What about you? Good? Fine, teacher. Say it very well. Sounds good. Thank you very much. Okay. Also, perfect. Xochitl, good evening. Hi, teacher. Good evening. No problem? Thanks God, no. Perfect. Finally at home? Yes? Yes. Okay. Right now. Now, that's really good. Okay, thank you. So, hello to Jonathan, que está un poquito enfermo. Fer, que también me comenta que está un poco enfermo. Teresa, good evening. Daniel Bonilla, Ernesto. Okay, so welcome back. Class number 16, esa es la clase número... Hi, teacher. Hello, ¿todo bien? So-so. De camino todavía. Okay, nice, thank you. Good evening, teacher. Okay, good evening, hello, Teresa. Nice. Good evening, teacher. Hello, Daniel. Good evening. Bien, vamos a ver acá. Ah, Fanny nos dice que está un poquito enferma. Ok. No, si les entiendo, a mí esta infección me ha durado una semana, un poquito más de una semana. Y esos días les quiero agradecer porque me ha tenido un poquito de paciencia, porque creo que he notado que a veces me daba ataques de tos. No se daban cuenta, pero me estaba debatiendo con la vida y la muerte por ustedes. Así que sí es la vida. Ok, so... This is the class number 16. Después de esta clase solo quedan four more classes. Y después ustedes van a estar solteros y solteras y relax. El tema es how to use prepositions of place. How to use prepositions of place. This is the class number 16, clase número 16. Así que, pues comenzamos. We're going to start with this. What is the weather you prefer? No es prefer, es prefer, prefer. What is the weather you prefer? ¿Cuál es el clima que tú prefieres? Here I have sunny. No sé si se recuerdan, pero antes había unos refrescos que eran sunny. No sé si se acuerdan. Ah, pues la pronunciación correcta es sunny. Como la marca Sony, pero se escribe diferente. Tenemos rainy.
algo que está, se está dando, pues, yesterday and today, rainy, snowy, es cuando, bueno, los días, ¿verdad?, soleado, rainy, lluvioso, snowy, es cuando algo está nevado, ¿verdad?, día de nieve. We don't have snow here, maybe in the capital is the only place, quizá en el único lugar donde ha caído nieve, posiblemente ahí cae granizo. Rainbow, ¿verdad?, que es arcoíris. Windy son los días que hace bastante viento. For example, in October, it's very common that in October we have windy days. Tenemos días con mucho viento. Foggy is niebla. For example, if you come to Planes de Renderos or La Puerta del Diablo, van a notar que hay bastante, en los climas, cuando se pone un poquito helado, hay bastante neblina. So it's really nice, okay? In the Pital as well, in the Boquerón. Volcano. Yeah, you can see that weather. Puedes ver ese clima. Foggy. Cloudy. Como Claudia, pero sin la A al final. Cloudy. Cloudy es cuando está bien nublado. Y stormy es cuando hay días de tormenta. ¿Verdad? So, yesterday, I don't know if you noticed, but we have stormy. Stormy night. Tuvimos una noche llena de tormenta que hasta caían pues relámpagos y todo, como que estaban ahí. Venían el día final por sus pecados. So rainy days and stormy are common days. Well, nowadays, pero ahora. Sí, el día solo ti le cae. Sí, pero. Okay. So you tell me what is the weather you prefer. Quiero que me digan, I prefer. Y me dicen cualquiera de esos, ¿verdad? Ok, Rigoberto, what about you? What is the weather you prefer? Hi, my weather prefer is sunny. Sunny, ok, good. Wendy, what about you? I prefer foggy. Foggy, nice. Edwin and then Antonio. I prefer is cloudy. Cloudy, ok. Antonio, Teresa. I prefer rainy and stormy. Okay, rainy and stormy. Teresa and Daniel Bonilla. I prefer snowy. Snowy, okay. Prefer. Daniel y luego vamos con Melvin. Daniel Bonilla. I prefer snowy. Okay, Melvin. And after Melvin, we go with the teacher. Good evening, hi. Whatever I prefer, foggy. Okay, thank you. Ernesto and Xochitl. Good evening, and I prefer rainy. Thank you. Xochitl and Francisco. I prefer snowy. Okay, Francisco, what about you? Hello. Hello. Luego estamos viendo lo de los climas. ¿Cuál es el que prefieres? Good evening. Rain. Good evening. Sería, what is the weather you prefer? Rain. Okay, rainy. Thank you. So, if you notice, there are some people that they like rainy days. There are some other that we have sunny days. Depends, okay? Well, here we have this. También tenemos esto que es súper, súper interesante e importante. Me gustaría que le tomara captura o que lo anotara. Here we have this. Aunque suenen un poquito similares, el significado, the meaning is different. So here we have the words interesting. Aquí comienza, interesting. Y aquí es interested. Interesting, interested. Cuando decimos interesting, es it's a person, a brilliant person, for example. Puede tener una persona que sea brillante, es interesante. A person who knows about a lot of any topic, si sabe sobre algún tema, puede ser interesante. And an interested person
Es una persona que está buscando algo. No necesariamente interesado en dinero o en atención. Puede ser que alguien esté interesado en comprar una casa. I'm interested in buying a house. I'm interested in getting a new car. Estoy interesado en conseguir un nuevo carro. ¿Ok? Entonces, interesado. Una persona interesada no necesariamente como lo asociamos con dinero o con una persona que está detrás de sus millones. No. So, interesting, interesante, interested, interesado. Ahora, vamos al siguiente. Boring significa aburrido y bored también aburrido. La diferencia es la siguiente. Cuando tenemos boring, es que nos provoca aburrimiento. Ejemplo. Digamos que ustedes están escuchando a una persona hablar del mismo tema y you have had boring meetings. Todos hemos tenido reuniones aburridas. Reuniones que pueden ser correos electrónicos, pero nos llaman, they call you, and we are in meetings, estamos en reuniones y ya sabemos que tenemos que hacer, but the boss or the supervisor is explaining once and once the same thing. Entonces, esa reunión están bostezando. That's a boring meeting. Es una reunión aburrida. Pero si ustedes dicen bored, es que ustedes están aburridos. ¿Ok? Puede ser. O ella está aburrida. Ejemplo. Digamos que está Wendy y Edwin en una reunión con todo el equipo y están hablando del mismo tema que ustedes ya lo saben. Ustedes pueden decir, hey, this is a boring meeting, right? Y esa reunión está bien aburrida. Y usted, le dice Edwin, yes, le dice Wendy, I'm bored. Le dice, hey, esa reunión está bien aburrida. ¿Verdad? Right, me faltó el T. Y le dice Wendy, sí, yo estoy aburrida, le dice. ¿Verdad? Entonces, yes, I'm bored. Se nota la diferencia. Boring cuando algo les provoca aburrimiento y bored cuando ustedes están aburridos o aburridas. Y aquí tenemos confusing and confused. Confusing es algo que les confunde, es algo confuso. Por ejemplo, si estamos hablando de las terceras personas. Con los verbos de tercera persona, you can say, teacher, that's confusing. Eso es confuso, no, nos confunde. Pero cuando les dicen, I am confused, yo estoy confundido. Entonces, esto no es que lo vamos a aprender totalmente ya, pero para que tengan una idea que las terminaciones de los verbos, ¿verdad? Hacen la diferencia. Interesting, interested. Boring, bored. Confusing, confused. Okay, I'm going to check the attendance list. Así que vamos a ver. Ya estudiamos ways to say yo también, formas de decir yo también ya las estudiamos, ¿verdad? Sabemos que podemos decirlas de todas estas maneras. Y también tenemos bueno, antes de pasar a esto, mejor voy a pasar lista. Pueden utilizar cualquiera de las seis palabras que tenemos acá que voy a encerrar en un cuadrito. Si consideran que alguna está un tanto complicada, que es confusing, eligen la fácil. Interesting, interesting. No me digan interesting, por favor. Interesting, interested. Boring, bored. Confusing, confused. Y paso lista. ¿Ok? So, let's see who do we have here. Vamos a ver quién tenemos por acá. Okay.
Brandon Alexis creo que no se ha conectado ahora. Cristian Ezequiel. I just know. Daniel Bonilla. Hello. Hello, boring, bored. Okay, thank you. Ernesto. Hi. Hi. Interesting. Thank you. Fanny está enferma, me comenta. Francisco, hello. There. Hello. Confusing. Thank you. Fernanda at home. ¿Ya estás en casa, Fernanda? Hi, teacher. Yes. Hello. Okay. Hi. One word. Interesting. Thank you. Jonathan está mal de la garganta. Antonio. Hi. Hi, teacher. Interesting. Thank you. Edwin. Hey, teacher. Confused. No. Good. Josué Isaac. Teacher, center. Hello. Thank you. ¿Una de esas palabras? Confused. Confused. Ok, thank you. Karen está por acá. Hi, teacher. Hello, Karen. Confused. Thank you, Benjamin. No sé si está por acá, Benjamin. Ok, let's go with Marcela. No, Marcela. Ok. Mayeli. No. Mayra. Melvin. Interesting. Interesting. Okay. Oscar. Rigoberto. Interesting. Okay. Teresa. Hi. Hi. Interesting. Okay, Xochitl. Hi. Boring. Thank you. Wendy? Confusing. Confusing. Thank you very much. Okay. Ya que estudiamos las diferentes maneras de decir yo también, ¿verdad? Se recuerdan, ¿verdad? Cualquiera de estas. Y también we also study different ways to say yo tampoco, maneras diferentes de decir yo tampoco, yo no tampoco. O sea, entonces, aquí tenemos algunas, we have 8 sentences, 8 oraciones que Jenny está diciendo. O sea, Jenny es una chica que comenta estas frases y necesito que ustedes me digan yo también o yo tampoco. Depending on the sentence, dependiendo del verbo, ¿verdad? Si está utilizando el verbo to be o si está utilizando cualquier verbo, ¿verdad? Para decir, ¿verdad? Recuerden que hay maneras fáciles y maneras, pues, un poquito más técnicas, rebuscadas. Así que les doy un par de segundos para que le den una revisada y luego vamos a las participaciones. Okay, volunteers for this. Vamos a ver si completamos eso. Ustedes me dicen, who wants to participate. Es un tanto práctico, ¿verdad? Si quieren utilizar cualquiera de las maneras,
Let's go. Vamos a saber si Wendy nos colabora. Okay, number one. Okay. Sara loves chocolate. Me too. Yeah. Thank you. Edwin. Hi, teacher. Sería I don't play the piano. Sería so am I. Vaya, pero en este caso, so am I o so do I es cuando es afirmativa la oración. Cuando es negativa, hay que decir yo tampoco. Neither. Ah, muy bien. Do I. Porque estamos diciendo don't en verbo. Thank you. Rigoberto, and then we go with Xochitl. Number four. Yep. She's not in the party. Neither me. Neither me. No problem. Xochitl, and then we go with Karen. Number three. Yep. Catherine is Canadian. And Canadian too. Okay. Yes, Canadian. Bárbara Xochitl, canadiense no salió. Good. quiero ser. Okay, no problem. Let's listen to Karen, ¿ya pasó? Yes, right. Bien, entonces vamos con Ernesto. Okay. Number seven. Dan lives in Madrid. Ajá. Dan lives in Madrid. Me too. Okay. Thank you. What about if we listen Daniel Bonilla? Daniel, ¿estás? Sí, permítame. Okay, Fer. Me too, la May, me too. ¿Qué número? What number? 8, 8, 8. Pero esa es negativa, esa no puede ser me too. Porque es negativa. Tiene que, si decís me too es yo también, pero aquí tienes que decir yo tampoco. Ok, te voy a dar un par de segundos para que revises. Fer, no sé si estás por acá. Si no, vamos con Antonio. Ok, Antonio. Oh, Josué. Neither. Ah, muy bien. Neither, ¿qué sería aquí entonces? Neither do, correcto. Do I. Neither do I, correcto. Thank you. Ok, Antonio, no sé si está por ahí. Si no, nos vamos con Josué Chicas. Y si no, yo sé que Eliel está enfermo. Tal vez nos puede mandar en el chat la respuesta de alguna. Voy a tratar de hablar. ¿Sí? Ok. Yo creo que me entiendo, en verdad. Maybe number five. Ok. From early in the morning. Yes, thank you. Ok. Y aquí tenemos la 5. I have to study this weekend. Wendy, fácil esa. Tengo que estudiar este fin de semana. ¿Cómo contestarías a eso? Me too. Mal está Wendy, hombre, vieja confiable. Ok, no problem. Estas son las respuestas a estas frases, ¿verdad? Entonces, recuerden que tenemos que decir yo también, me too. Si son afirmativas, ¿ve? Se puede. Pero si lleva el don't o el not, entonces, ¿ve? Se tiene que decir el either o el neither me.
¿Ok? Es de tener presente eso, ¿verdad? No pueden decir, por ejemplo, yo no puedo hablar inglés. Ah, yo también. No tiene lógica. Yo no puedo hablar inglés, yo tampoco. Y si dice, ah, yo puedo hablar inglés, yo también, se dice, ¿verdad? No va a decir Edwin, yo puedo hablar inglés, y Wendy, yo tampoco. Yo como que, what? ¿Verdad? No tiene, ajá, no hace sentido eso. ¿Ok? Ok, thanks. Alexis, perfect. I'm going to mark you here. Thank you. Bien, tenemos acá, vamos con the first speaking activity. Tenemos acá, what is the biggest risk you have taken? ¿Verdad? Entonces puede comenzar, the biggest risk I have taken, el riesgo más grande que yo he tomado. Eso se le llama presente perfecto. Yo he tomado, yo he comido, yo he bailado, yo he caminado. Entonces igual, ¿verdad? The biggest risk I have taken is, y aquí, ahí comentan, ¿verdad? Ahí comentan qué es lo que, cuál es el riesgo más grande que ustedes han hecho, ¿ok? Let's see volunteers for this speaking activity. Está un poquito interesante. Vamos a ver cuáles son los. Ok, Rigoberto, please, my friend. Hi. Hello. Hi. My biggest risk I have taken is walking back home at midnight after a rock concert. Oh, wow, yes. Well, if you have attended to a concert, that is very common that the concert finishes very late, termina tarde. And no transportation. If you walk by walking, si vas caminando, okay, so that's it. Yes. What was the band? Do you remember the band of that concert? Far Cry, Tierra Santa. Ah, yeah. I went to Tierra Santa. Yo vi Tierra Santa, yes. The second time, la segunda vez que vine. Really good concert. Valió la pena. 10 de 10. La Thank fe. You. Yeah. 18 más. Yeah, really good. No, buenísimo, buenísimo. Quedé loco después de ahí. Thank you, Rigoberto. Very nice. Sí, también fui al de Warcry. Yeah, I went. Really good. Ernesto. Yes, Ernesto. Okay. The biggest reach I have taken is a wall on the thunderstorm. A thunderstorm. Mm-hmm. Yeah. Walking, yes. That's really dangerous because a thunder can hit you. No, esos rayos te puede pegar. Yeah, it's very dangerous. Yes. Okay, so sometimes it happens. It was at night. Fue en la noche también, ¿verdad? Yeah. Yeah, it's very, very dangerous. Maybe we think that it is not that possible, como que no es muy posible que eso suceda, but yeah, it is possible. Depende, digámoslo así. Depende. Depende si vale la pena. Okay. No. Thank you, Ernesto. Good. Okay. Liel, Jonathan, please. I don't know if you can speak, my friend. Hey, the biggest risk I have taken is to fall off of the motorcycle. Okay, a motorcycle. Yeah. Yeah. Wow. But you can. Tú puedes. Yes. Okay. Yeah. Pero en ese momento no pude. You were a beginner, eras principiante. Correcto. Yes, I know. It is like, as always, as beginners, we have like small accidents, a veces tenemos pequeños accidentes, o nos atrevemos a hacer cosas, right? Okay. Thank you, Brandon. Alexis, please. Hi, teacher. Okay. Go there. The biggest risk I've ever taken is changing jobs. Okay, changing jobs. It was like suddenly, de repente fue eso, or maybe the new job was not that good, no era tan bueno el otro trabajo. Yes, because I am a general in the restaurant. Ah, okay. But me llamaron de
te anda. Okay, so you have to take a decision. Tienes que tomar una decisión, right? O sea, okay. I stay or I leave. Me quedo o me voy. So that is. Yes. And it was a good decision. Yes, it's a good decision because the work in Anda is better. It's better. Okay, yeah. That's perfect. I like to hear that. Yeah, that's the point of the risk of decisions. You have to take it, even it can be wrong or maybe it can be better. Puede ser malo o mejor. Thank you, Brandon. A good example of taking risks. At least we have to take it. Tenemos que tomar riesgo, queramos o no. Okay. No siempre, but yeah, it happens. And let's listen. Maybe we have Daniel Bonilla. Are you ready with your answer? Okay. The biggest ride I have taken driving under influence of alcohol. Oh yeah, I know it is kind of difficult because when you are in that point, you say, yeah, I can drive. Say, puedo manejar. Okay? Mm-hmm. You know, todo chapudo, yeah. But, yeah, it is dangerous because you can have an accident or the police officer can catch you. Okay? También los policías te pueden agarrar. So, that's another part. Yes. Yeah, estás liberado, Daniel. Estás liberado, Buxo. Okay, thank you. Melvin, yes? Are you ready, my friend? Melvin? Okay, maybe later. We have also here, Francisco, are you ready with your answer? Hi. Hello. Ready Hello. With this answer? ¿Listo con esta respuesta? Sí, okay. Oh. La del, del riesgo. Speaking activity, yeah. Permítame que no la veo bien. The biggest risk I have taken is driving is keep right at midnight. Okay, yes. That's it. It's very difficult walking or driving, yes, at midnight or with rain, you know, those things. Okay. Thank you, my friends. Okay, now let's have a review. Vamos a tener un pequeño repaso. Something that we started on Friday, that it was countries, nationalities, and languages. Es un tanto diferente, ¿verdad? When you say or mention a country, like Canada, nationality, la nacionalidad, Canadian, and languages. Si esto fuera singular, sin la S, sería language, pero como es plural, languages. Yes, in Canada, they speak, ellos hablan English and French. Yeah, in Italy, the Italians, they speak Italian. In Brazil, the Brazilian, they speak Portuguese, and so on. Okay, here we have a lot of examples. So we're going to have a conversation about some nationalities. And here we have conversation one and conversation two. In this case, here we have, recuerden, le voy a escribir acá mejor cómo se pronuncia esto. So you're not going to have any problem. Sé que a veces es un poquito confuso algunas palabras. Esa es la manera como se pronuncia. Languages. What languages do you speak? I speak English and I study Spanish. That's cool. Do you have friends from Spain? No, but I like Mexican TV shows. Me too. I love movies in Spanish. Yeah, Spanish is so cool. Le pregunta, ¿qué idiomas o qué lenguajes, qué idiomas hablas? Hablo inglés y estudio español. Eso es genial. ¿Tienes amigos de España? No, pero me gustan los shows mexicanos. A mí también me encantan las películas en español. Sí, el español es tan genial. ¿Ok?
importante, para decir amigos, ¿verdad? No se dice friends, la I es silent, así que se dice friends, friends. Bien, tenemos conversation number two. Do you like Japanese food? Yes, I love Japanese food. I lived in Japan before. Oh, do you speak Japanese? Some, I have Japanese friends. I practice with them. Do they speak English? Yes, they speak English very well. Hablas, le preguntan, ¿te gusta la comida japonesa? Sí, me encanta la comida japonesa. Viví en Japón antes. Before es antes. Oh, ¿hablas japonés? Algo. Tengo amigos japoneses. Practico con ellos. Habla, ¿ellos hablan inglés? Sí, hablan inglés muy bien. So, remember, languages, speak. Recuerden, no digan speak, speak. Study, igual, no me le agreguen una E aquí. Study, Spanish, Spain, Japanese, Japan, before, friends, friends. Sigan la pronunciación que yo les comento y se van a dar cuenta cómo pues van a mejorar todavía más. Porque se trata de tener cuidado con las silent letters. Thank you, Alexis, for sending this image. Okay, my friends, I'm going to organize the groups. Voy a organizar los grupos. Yes, Rigoberto. Teacher. Yeah. No sé si será mi internet ahorita, pero sí lo oigo entrecortado. Y también otra consulta. Dijo que them es ellos y también they es ellos. Yes. Conversación en tú. Sí, le voy a explicar así rápido. They es ellos y them es a ellos. Con ellos. Ejemplo. Tenemos she. Y tenemos her. Her también significa su, de ella, ¿verdad? Pero aquí significa a ella. Ahora. Si yo digo I love her. De hecho, sí se llama una canción de The Beatles. And I love her. Así se llama. Y la amo. Ahora, cuando yo digo I love her, no voy a decir I love she. Porque esto es un pronombre de objeto. Que lo voy a ver si tengo ahí esa información para presentárselas cuando regresemos. Para que tenga una idea. Entonces, aquí recae la acción I love her. ¿Verdad? Entonces, them significa de ellos, pero them no va a ir al inicio de la oración. Va a ir al final. Porque aquí dice, yo practico con ellos. No vamos a decir I practice with they. No decimos así, decimos with them. ¿Ok? Voy a buscar esa imagen. Yo creo que por aquí la tengo para aclararles eso. ¿Ok, Rigoberto? Good question. Buena pregunta. Ok, my friend. Continuamos acá con... Vamos a... revisar por acá. Okay. See you in a moment, my friends.
Okay, Teresa, hay que aceptar la solicitud, please. Teresa, no sé si está por acá. I drove 6 hours to find my friend at this. I drove 6 hours to surprise my friend, and this was her reaction. Children and kind of fall in love with it's really big and from most girls, you know, like bodybuilders that are too big and you're too lean. I know some girls when I'm like fat, get fat, they're like, then when I'm like, we show shredded abs, like veins of growth stuff. For some reason, the only obsessions I have are from other men, so I've just accepted that men are obsessed. Okay, here we have Rigoberto. You finished the practice? Yes, teacher. Okay, that's perfect. Let's see
Who was your classmate? Tu compañero? My partner. Yep. Partner yep. Is Josué Chicas. Okay, what about conversation one or two? Depends on you. Conversation one. Conversation one. Let's see. ¿Empiezo? Do you speak? Okay. What language do you speak? I speak English and I study Spanish. That's good. Do you have friends from Spain? No, but I like Mexican TV show. Me too. I love movies in Spanish. Yeah, Spanish is so cool. Okay, that's perfect. Thank you. Let's listen to some others because here we have some of the other students. So, good pronunciation, Rigoberto and Jose. Nice. Let's listen, Brandon. Ready for the conversation? Yes, teacher, ready. Okay, who was your classmate? Conversation number two, Daniel. Yeah? Daniel, okay. Ernesto, right? Yeah. Por Bonilla, okay. Let's go with conversation one. Yes. Okay. Do you like Japanese food? Yes, I love Japanese food. I live in Japan before. Oh, do you speak Japanese? Some. I have Japanese friends. I practice with them. Do they speak English? Yes, they speak English very well. Thanks, teacher. Okay, nice. Very fluent, muy fluido. Another team, otro equipo. A ver quién más se anima. Let's see. Antonio, okay, Antonio, who was your classmate? Hello, teacher. I don't remember, pero tal vez me está escuchando por ahí. Conmigo, pues. Francisco and Antonio, okay? Okay, perfect. Conversation number one, teacher. Please, go ahead, my friend. What languages do you speak? Mm-hmm. I speak English. I study Spanish. That's cool. Do you have friends from Spain? No, but I like Mexican TV show. Me too. I love movies in Spanish. Yeah, Spanish is so cool. Nice, good one. Thank you. And here we have Edwin, right? Yes, my partner is Fer. Okay, Fer, are you there? Hi. Conversation dos, conversation two. Okay. Yes, do you like Japanese food? Yes, I love Japanese food. I live in Japan before. Oh, do you speak Japanese? I have Japanese friends. I practice with them. Do they speak English? Yes, they speak English very well. Nice, good one. Thank you. Melvin, are you ready too? Con Wendy. Okay, Wendy and Melvin, please. One or two? One. Conversation. Go ahead. Please. Do you like Japanese food? Yes, I love Japanese food. I live in Japan before. Oh, do you speak Japanese? So I have Japanese friends. I practice with them. Do they speak English? Yes, they speak English very well. Okay, thank you. Thank you very much. Estaba esperando la uno porque Wendy dijo la una y de repente se dispara. Así hemos quedado. Bueno, si quiere, teacher, también. Ah, relax. Ya, los planes no siempre salen como uno quiera. Y aprovechan los demás también. No, pues. Thank you. Ok, vamos a ver. Vamos con algo bien importante que son prepositions of place.
Creo que algunos de ustedes ya tienen la idea de algunas de estas palabras. Por ejemplo, the most common words, las palabras más comunes de las prepositions son in front of, next to. Esas son como las más comunes. In significa adentro, on significa sobre, under no es under, es under, significa abajo de, next to significa a la par o al lado. Behind significa, ¿verdad? Atrás, behind, ¿verdad? Hay una canción que se llama Behind Blue Eyes, una canción un tanto antigua. También Limp Bizkit creo que sacó una versión. Behind. Tenemos in front of. In front of significa enfrente de. Between, ¿verdad? Between significa entre. Entre dos cosas, ¿ok? In, on, under, next to, behind, in front of, between. Ya la vamos a utilizar. Si quieren pueden anotarlas, tomar captura de pantalla, porque pues ya vamos a utilizarlas en un ejercicio. Okay. Let's see. Vamos con la primera. Aquí tenemos varias cosas. Tenemos, por ejemplo, in this picture, you can see poster, curtains, window. Tenemos car. Eso se llama socks. Teddy bear. Tenemos cat, pillow, lamp, puede ser TV, puede ser computer, puede ser chair, ball. Hay varias cosas, ¿verdad? Que podemos utilizar. Tenemos book, tenemos colors y así sucesivamente. Necesito que me digan oraciones utilizando estas. Por ejemplo, voy a utilizar la de la alfombra. The rug is under the table. Miren. The rug is under the table. Estoy diciendo que la alfombra está abajo de la mesa. ¿Ok? The rug is under the table. ¿Ok? So, tenemos varias cosas. Por ejemplo, aquí hay libros, books. Eso se llama shelf, ¿verdad? Que es un estante. Tenemos aquí una caja, box, tenemos un de escritorio, desk. Así que quiero que preparen un par de oraciones, ya me las van a decir. Oraciones de lo que puedan ver acá, ¿verdad? Así que vamos a ver. Les doy un par de segundos para que piensen, ¿verdad? Utilizando in, on, cualquiera, elijan una, ¿verdad? Pero tienen que utilizar dos objetos, ¿verdad? Por ejemplo, el gato. ¿Dónde está el gato? El gato está. Les doy un par de segundos para que piensen en la de ustedes. Vamos a comenzar con Eliel, pero vamos. Ok, Jonathan, vamos a esperar un ratito mientras los demás también ven su oración.
Okay, let's listen to some of your sentences. Jonathan, are you ready? Yes. Please, my friend. Okay, the TV, it's on the desk. Yeah, the TV is on the desk. Thank you, Edwin, and luego Daniel. Sería, the car is next to the bed. Yeah, the car is next to the bed. Thank you. Daniel and Rigoberto. En la misma. The car between... the socks. The socks. Ajá, está entre los calcetines, between the socks. Good. Rigoberto and Alexis. The green book is between the book yellow and book blue. Okay, yes, aquí está. ¿Eh? Perfect, very, muy detallado. Alexis. And then Melvin. Yeah, Brandon. I don't know if you're ready. Yeah, teacher, sorry. Yeah, sorry. Please. Okay, the ball is under the chair. Perfect, under the chair, good. Melvin and Ernesto. Hi. The cup is next to the bed. Okay, thank you, good. Tenemos Ernesto and Mayeli. The cat between the wall and the bed. Yeah, the cat is between, yeah, the wall, la pared, yeah, and the bed. Perfect. Mayeli? The chair is next to table. Perfect. The chair is next to the table. Thank you. Yeah, can you see? Very simple, right? And here we have some others y tenemos algunas otras. Wendy, ¿tienes una más por acá? Yes. The ball is under the chair. Yeah, thank you. Good. Muy bien. Y tenemos otra imagen. Here we have another picture. Se la dejo. Para decir este tipo de pecera se dice fish bowl, ¿verdad? Revista se dice magazine. O puede ser book, ¿verdad? Almohada se dice pillow. Table puede decir sofa, ¿ok? Se los dejo para ver si algunos me pueden decir un par de estas oraciones. Okay, do we have some sentences over here? Yeah, Mayeli. The dog is behind the sofa. Behind, estaría atrás del sofá, será. O next to, quizás. O next to. Sí, Mayeli, creo que está viendo un poquito el lado. But thank you. Nice. Edwin. Sería the ball is under the table. Perfect. And next to the chair. Yeah, and next to the armchair. Sí, puede ser sofa or armchair. Daniel Bonilla. The car, sofa,
Yeah, the cat is on the sofa. Thank you, Alexis. Okay, the magazine is next to the fishbowl. Thank you, very nice. Karen, do you have any sentence? Marcela? Yes, the cat is on the shade, the sofa. On the sofa, yeah. Good. Marcela? Okay, maybe not. So, Antonio? The ball is under the table. Very nice. The ball is under the table. Good done. Bien hecho. Okay. So, here we have some other. Tenemos otras preposiciones de lugar que podemos utilizar. Por ejemplo, on, se recuerdan que también sirve para días, ¿verdad? On Monday, on Saturday, ¿verdad? In también se utiliza para años, para meses. Pero en este caso, si queremos ubicaciones, on lo utilizamos para avenidas, para calles, ¿verdad? O para esquinas. Ejemplo. Here we have. On 4th Avenue, mire un número ordinal con TH. En la cuarta, sobre la cuarta avenida. On the corner, sobre la esquina. On the street, sobre la calle, tal, tal. In, tenemos in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Y tenemos at the meeting room, at work, at the bank. ¿Verdad? Entonces, sí tenemos bien... Claro, que on es para calles y avenidas, in es para lugares, digamos, in El Salvador, in Salvador, in the park, por ejemplo, in Soyapango, in Cojutepeque, ¿verdad? Departamentos, municipios, podemos utilizar in. At la vamos a utilizar simplemente cuando sean lugares un tanto específicos, por ejemplo, at the bank, en el banco, at the work, en el trabajo, at the meeting room, ¿verdad? En el salón de reuniones y así sucesivamente. Ok, based on this, basándonos en eso, vamos al siguiente ejercicio. Así que vamos a escribir on, in, at. Cualquiera de esas tres acá. Les doy un par de segundos para que las lea y luego vamos a las participations. Okay, volunteers, here we have from 1 to 6. Edwin no quiere que le ganen ninguna. A ver, Edwin. Number two. Number two. The factory is located in Libertad. In La Libertad. Thank you. Yeah, perfect. Fer? Hi, teacher. Number one. Mm-hmm. Sería we're in El Bank, that is at First Avenue. Casi, casi. Street. On. Ah. Para calles y avenidas, on. ¿Verdad? Aunque sí. Tengo mal instructor aquí en la casa, entonces. No hay problema, sí. Lo que pasa es que, ajá, como suena muy específico, no, por eso. No lo digo por usted, lo digo por mi papá. Ah. Ok, no problem. Le pregunté. Bueno, estaba un poco perdida todavía. Cosas de la vida. You relax. Mayeli, what about you? Number 4. Anna works in the company that is in. Yeah.
in town. Thank you. Melvin and then Antonio. Number five. Number five, let's go. My relatives go to the malls that is on Roosevelt Street. Yeah. On Roosevelt Street. Nice. Okay, who else? Vamos a ver aquí más. Vamos a tener acá. Vamos a ponerle una Wendy. Y después Ochi. Que se me esconde. Number three. Yeah. We see you at training. Training room or at cafeteria. Yeah, at cafeteria. Thank you. So, Chil, can you help me with number six, please? Okay. Tell him that we are in at the meeting room with everyone. Casi. Es in. Casi, mira, aquí ya está la respuesta, mira. Yeah. At the meeting room. I'm sorry. Okay. Todavía me dijiste in, Xochitl, me estás inventando. Okay. Thank you. Remember, remember, tenemos solo tres opciones, ¿verdad? On, in, at, ¿verdad? On para calles y avenidas, in para lugares, digamos, departamentos, municipios. At es para lugares súper específicos, ¿verdad? At the bank, at the meter room, okay, and so on. Okay, let's continue with this. What is the biggest risk you have taken? ¿Cuál es el riesgo más grande que ustedes han tomado? Okay, maybe we can listen this time to... Vamos a escuchar a Wendy. A ver, Wendy, contanos de tus assignments. Okay, the biggest risk I have ever taken was on a work trip to Guatemala with a partner. We went for a walk looking for ATM. We needed cash to pay for the hotel. The bus made the transfer very late. Yeah, and that's a big problem when you need cash and you don't have it, because there are some places that they don't accept card, a credit or debit card, right? So that's a big, big problem. So it is good to have cash. Aunque normalmente no estamos tan acostumbrados a veces a andar cierta cantidad en efectivo. A veces estamos un poco limitados, and maybe it's another form to save money, otra manera también para ahorrar a veces, right? But well, it happens when it's nice. Let's listen now to maybe we have Mayeli, and then Marcela. Okay. The biggest rate which I have taken is ride a motorcycle. Did you fall down? ¿Te caíste? Yes. Oh, okay. ¿Cómo se dice? Enyesada, tuvo un accidente. Really aprendiendo, learning. Aprendiendo, o ya podía más o menos. No, aprendiendo. Y te volviste a subir después. Tendría que ser en inglés, pero... No, no problem. Yeah, you had an accident. So, ¿cómo? ¿Tuviste un accidente? I had an accident. Motorbike accident. Did you try again? ¿Intentaste de nuevo? No. ¿Quedaste curada? I'm so sorry, Mayeli. Yes. Okay. I guess the problem is the instructor. Creo que el problema fue el instructor o la instructora. Or maybe you were so precipitated. Quizás fuiste precipitada. Uh-huh. Maybe, I don't know. Well, a lot of reasons. Thank you, Mayeli. Marcela, and then we go with Karen. Marcela? Okay, if Marcela is not ready, Karen, and then we go with Antonio. Okay, the big trick I have taken is crossing the street without saying the cars
because my sister had an accident. Oh, really? Yeah, well, that's a big problem. Imagine, I have seen a lot of accidents because people are, maybe people don't pay attention. What they are thinking are another things. A veces estamos como automatic mode, modo automático, and we are thinking, yeah. We have to take care of a lot of traffic and watch both sides before crossing the street. Thank you. We go with Antonio and then Edwin. Hello, teacher. The biggest risk like ever taken is to have been in a firefight and come out on the skater. Oh, really? Really? Oh, wow. And did you got hurt? ¿Saliste herido, lastimado, or something like that? No, realmente no me pasó nada, excepto unos golpes, pero ya fue hace muchos años. Unos golpes nada más. Okay. Another experience to tell your grandkids. Otra historia para tus nietos, okay? Yeah, maybe. Suele pasar. Thank you, Edwin. Hi, teacher. El mío quizás no es riesgo, sino que más que todo atrevimiento. Okay, let's see. The biggest risk I have taken is going into the deep sea and then coming out with the help of lifeguard. Oh, really? So you went there is como atrevido. Qué atrevimiento. So you were into the sea, en el mar. Sí, ahí. You were like sinking, de ahí te estabas hundiendo. ¿Qué pasó? Sí, es que se hizo así como que se vino una bola y después ya no toqué fondo y fue como una desesperación bien fea. ¿Eh? Ok. Yeah. Hasta que llegaron los salvavidas. That's a big problem. Some safe words. Te sacaron, o sea que estás vivo de milagro. Pórtate bien, voy a segunda oportunidad de vida. ¿Eh? Sí, quedé curado para ya no meterme. Okay, nice. Yeah, I guess we have some similar to Mayeli that she had like kind of experience, and now you think twice, piensa dos veces en sí, intentarlo, ¿no? But okay. Que te voy a saber en qué andaba ahí, en la playa también. Okay, let's move to Fanista. Fernando me comentaba. Fernanda, what about you? What is the biggest risk? Teacher. Okay, ay, perdón. What is the biggest risk? Sería really the biggest risk I have taken is to well at mirroring back home in across a slowly, the street. Okay, the street was alone, and you were coming back home. Iba de regreso a casa. ¿Sí? Okay, what time? ¿Qué hora? At night. ¿Cómo? En la noche. At night. Sí, en la noche. Yeah, it's a big risk. Fue cuando estaba trabajando de noche. Bueno, salía de noche en el restaurante. Y pues, dado el real caso que tiene colonia, pues se inunda. Se inunda, las calles parecen ríos. Y entonces sí me tocó cruzarme la calle inundada. Y estuve una hora a la orilla, arriba de como puedo decirlo así, no sé, arriba como de un pedazo, como un pequeño murito. Estuve ahí arriba. Un pedazo de madera, ibas a decir, ok. Un murito, estuviste, ajá. Ok. Sí, fue bien difícil porque estaba lloviendo fuerte. Where do you live? ¿Cómo? ¿Dónde vives? En Santa Lucía. Ah, yes, Santa Lucía is very famous. Por eso no le quería decir porque... Es en la Venecia de Soya. Sí. Es noticia viral. Creo que todos hemos visto, we all have seen pictures, photographs,
que the level of water is over the cars, está sobre los carros. Bueno, sé. Yeah. Sí. Los microbuses se quedan inundados con la gente adentro. Okay. Lo pasan los micro, es que los microbuses siempre, como son tercos, se van, entonces, y esa parte se inunda bastante. Y quizás el motorista pensó que iba a poder cruzar y se quedó inundado con toda la gente adentro. Y al final fue bien difícil esa noticia también. ¿Fue? Sí, a la gente la sacaron, prácticamente la sacaron en unas canoas. Hasta unas lanchas traen los soldados. Really, okay. I have a question. Voy a tener un poco acá sí. Porque no he conocido a nadie de ahí para preguntarle. Creo que todos están. Bueno, momento ahí para. Pero te vas a hacer famoso. ¿Qué tan y esa parte, that part, that flood que se inunda? ¿Qué tan extenso es esa área? ¿Son un par de cuadras? ¿Es una colonia así grande? La verdad es solo como, es solo una parte, es solo la entrada de la Santa Lucía. Es que se inunda, es que. Ajá. Es que como, mire, la gente es muy sucia, la gente tira mucha basura en las canaletas. Por más que van de la alcaldía a limpiar, hasta han sacado las noticias en el grupo que hay de la colonia que han sacado los troncos de los árboles de las tuberías. Pero los troncos. Entonces, y todo eso colapsa, y como todo es bajada, prácticamente todo es bajada, Valle Nuevo, todo eso, y viene que todo el agua viene a quedar ahí. Podríamos decirle que Valle Nuevo queda como así en la cima, y todo viene así para abajo, y todo esa agua viene a quedar ahí. Y se estanca exactamente en ese pedazo, porque como la gente no hace caso, no captan los órdenes, siempre siguen tirando basura. Y las tuberías que están tapadas también. Okay. Y solo ahí es que se colapsa, porque donde yo vivo, yo sí vivo, por decirlo así, apartadito de la Santa Lucía, yo vivo en la Santa Lucía, es otra colonia, La Paz. Okay. Y yo sí vivo en bajada, pero donde yo vivo no se inunda. Y cuando me dice, vos vivís en la Santa Lucía, sí, vos vivís donde se inunda, no, donde yo vivo no se inunda, le digo, y no me creen, okay. Porque como, bueno. ¿Ya sabes? Alguien de acá vive en la Santa Lucía, así avise. Así le entendemos si no se conecta. No, vale. Vaya. Sí. No, sí, yo trabajo ahí, en esa colonia. En Santa Lucía. Correcto, ahí por la empresa Polisa. Okay. Polímeros de El Salvador, adentro de ahí. Ok. En Valle Nuevo. Cuando pasó eso de ese microbús, ahí estábamos, Antonio y yo trabajamos, somos compañeros. Ok, ya. Yeah. Entonces, cuando pasó eso, ahí estábamos nosotros en la empresa trabajando, cuando pasó ese incidente de ese microbús. Ya han pasado varias cosas, porque no me acuerdo si en la misma semana, pero es que un bus también de la 13, como que lo había arrastrado la correntada ya como a las 7 de la noche una vez. Peligroso. No sé cómo no los conectemos ya. Es que los ha llevado. Ya sabe, teacher. Manda una selfie ahí. Yes. Yo le voy a mostrar mi piscina residencia. Ok. Yeah. Bueno, qué complicado. I guess that's very, very sad. Muy, muy, muy triste. Because people lose a lot of the TVs. De a lot of electric things, un montón de cosas que se pierden, pues. Y eso, sí, última pregunta. Lo que pasa es que las tuberías son muy, no dan abasto para la cantidad de agua. Cantidad. ¿Hace cuánto es que se dan esos incidentes? Me comenta mi mamá, de que con mi mamá ha vivido desde hace años aquí, desde que yo estaba pequeño. Fer va a salir a la calle y ya nos va a enseñar cómo está todo. Vean, sí. No, hombre, tengo que caminar 15 minutos para arriba todavía. Bueno, ahí está la lancha. Ahí en el redondel está una lancha esperándola. Ahí hay una lanchita por si quieres. Le pude dar un tour. No, me dice mi mami, porque nosotros, bueno, mi mami ha vivido bastante tiempo aquí, desde con esa tiernita. Y me dice ella de que antes no se inundaba así. Me dice ella de que antes no era así aquí esta colonia, sino que conforme el tiempo, pues, se ha venido dando esos casos.
pero me dice de que cuando ella estaba más joven y pues me tuvo a mí, la colonia no era así. Se me llamaba más limpio, me dice ella, y no se inundaba. Okay. That's really sad. Bueno, ojalá que puedan mejorar, ¿verdad?, la calidad de vida de todos esos habitantes. But thank you for the information. Gracias por el... Estuvo interesante el temita ahí. Okay. So maybe... De nada, pucha. Watching the news. Vamos a estar pendientes de las noticias. A ver si nos sale Melvin, Antonio, Fer por ahí. Okay. Nos mandan saludos. Okay, thank you. And we're going to check this. Prepositions of place again. La preposición de lugar nuevamente, ¿verdad? In, on, under, next to, behind, in front of, between. Ya los tenemos claros. Acá tenemos. Tenemos un mapa. ¿Qué vamos a hacer en este mapa? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer oraciones ubicando el banco. This is a map of a city. Es el mapa de una ciudad. Tenemos bank, mall, centro comercial, restaurant, restaurante, sport palace, school, church, que significa iglesia, city hall, que es alcaldía, bookworm, librería, Arrows Company, una compañía, park. Entonces, escribimos en el chat. Un ejemplo. Ahí escribí, the bookworm is next to the city hall. ¿Verdad? Así que necesito que me escriban una... la ubicación de cualquiera de estos lugares, o también pueden escribir esto. Y escriben que the book world, o sea, la librería, ¿verdad?, que es como el mundo de los libros, está sobre la calle Roosevelt, is on Roosevelt Street. Cualquiera de las dos cosas, me pueden ubicar que cualquiera de estos lugares están sobre tal calle o a la par de otro local. Voy a estar pendiente del chat con sus respuestas. Solo elijan una de las dos opciones. Está sobre tal calle, sobre tal avenida, o está enfrente, a la par, atrás, o está en medio de, que voy a estar pendiente.
Okay, my friends, do we have? Liz, tenemos bastantes. Jonathan, Elías Jonathan, ¿podrías leer el tuyo, please? Okay, the bank is on Barrios Street. Fair. Okay, the restaurant is on Roosevelt Street. Thank you, Rigoberto. Hi, the mall is on First Avenue. Okay, so chilled. Bueno, me ganaron la mía, pero escribí otra. The church is next to City Hall. Perfect, Wendy. Okay, the mall is between the bank and the restaurant. Very good, muy específico. Brandon. The park is in front of the church and the city hall. Thank you. Xochitl ya pasó, ¿verdad? Karen. The park in front of mall. Muy bien. Mayeli. The sport place is under bank. Muy, es al revés. Okay. Hola. Sí, de bank. Oh, no, está bien así. Bueno, ya voy a dar tiempo para que la revises. Vamos con Daniel Bonilla. The bank is... The bank is from... Is in front of the mall. Is in front of the mall. Thank you. Also, chicas. Hello, good evening. Yo puse ahí the city hall in between from a church and book world. Thank you. The city hall, good. Antonio. The park is between First Avenue and Second Avenue. Nice. Xochitl ya la dijo, creo, ¿verdad? Francisco. Francisco, are you ready? Okay, vamos con Ernesto. Okay. The Arrows Company is between the restaurant and Woodward. Okay. Fanny, no sé si puede. Si no, vamos con Melvin. Hi, teacher. Okay, Melvin. The bank is on Roosevelt Avenue. Okay, thank you. Easy peasy. Ya vieron, ese es como dar indicaciones. ¿Dónde está? Where is the mall? Where is the bank? Where is the restaurant? ¿Dónde está? Entonces, la gente puede ubicar a través de un mapa o dando, pues, básicamente direcciones simples, ¿verdad? The mall is next to the restaurant on First Avenue, y así sucesivamente. Ok. Pregunta. Which street is the restaurant on? ¿En qué calle está el restaurante? Which street is the restaurant on? Y aquí tenemos Avenue y tenemos Street. Obviamente es Roosevelt Street, porque esta es avenida, no es calle, ¿ok? Tenemos número dos. Which street is the city hall on? ¿En qué calle está la alcaldía? Igual está Roosevelt Street. Y la última. Which street is the park on? ¿Verdad? Y el parque, pues...
tenemos que estar entre Barrios Street, between Barrios Street and Roosevelt Street. Muy bien. Vamos a hacer algo. Nos iríamos a... tenemos otra conversación sobre los articles. Déjenme revisar acá. Bien, aquí tenemos conversation 3 y conversation 4 de las nacionalidades de los países. Entonces tenemos conversation 3, dice la siguiente manera. What food do you like? ¿Qué comida te gusta? I like French and Thai food. Me too. I also love Chinese food. Do you like Korean food? Yes, and I also love K-pop. What is K-pop? K-pop is Korean pop music. Entonces le preguntan qué comida te gusta. Y aquí le dice, me gusta la comida francesa. Y comida thai o tailandesa. A mí también le dice, también amo la comida china. ¿Te gusta la comida coreana? Sí. Y también amo el K-pop. Y le dice, ¿qué es el K-pop? K-pop es pop música coreana. Korean pop music. Luego tenemos conversation number 4. Do you like football? Yes, I love football. I watch German football, Italian football, Spanish football. Me too. I want to go to England to watch my team. What is your team? Chelsea. They play in the English Premier League. Oh, my favorite team is AC Milan. They play in Italy. Fácil, ¿verdad? ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta el fútbol. Miro el fútbol alemán, italiano y el español. A mí también. Quiero ir a Inglaterra a ver mi equipo. ¿Cuál es tu equipo? Chelsea. Ellos juegan en la liga, ¿verdad? Premier League, English Premier League. Y le dice, oh, mi equipo favorito, el AC Milan, juegan en Italia. Las palabras confusas. French, Thai, also, no es also, es also. Chinese, Korean, K-pop, German, England, Chelsea, English, Premier League. Vamos a ver. Teacher, what do you say also? Ok, voy a poner un ejemplo. Cuando utilizamos el me too, significa yo también. Pero el me too es solo para respuesta. Yo también, por ejemplo, I love chocolate. Ah, me encanta el chocolate. Me too. Pero cuando el also es cuando ustedes dicen también, pero agregan una descripción. Por ejemplo, alguien le dice, I love chocolate. Ellos dicen, me too. And I also like pizza. Y también me gusta la pizza. Entonces, este also significa un también, pero siempre se utiliza cuando va a dar más detalle, cuando van a dar otra descripción. Así que significa también, pero va dentro de la oración. I also like, ¿verdad? Y así. Así que also. Thank you, Alexis, for the conversation. Vamos a practicar un poco y luego regresamos con más ejercicios.
Okay, see you in a moment. El güey es necesario que acepte la solicitud. O sus chicas también envíe la solicitud para que aceptes.
Okay, let's listen to some volunteers. Voluntarios para these two conversations. Vimos con dos voluntarios. Bueno, Brandon. And company. Okay. Mm-hmm. Hello. Four. Okay, four. My partner is Daniel. Mm-hmm. Okay. Are you ready, Daniel? Yeah. Okay. Empiezas tú. Okay. Do you like football? Yes, I love football. I watch German football, Italian football, Spanish football. Me too. I want to go to England to watch my team. What is your team? Chelsea. They play in the English Premier League. Oh, my favorite team is AC Milan. They play in Italy. Thanks. Very nice. Thank you. Thank you, my friends. We go now with Fer, please. Francisco. Hi. Okay. Sería la tercera. La tercera, sí. Number three. Number three. What food do? Perdón. What food do you like? I like French food and Thai food. Me too. I also love Chinese food. Do you like Korean food? Yes, and I also love K-pop. What is K-pop? K-pop is Korean pop music. Thank you very much. And here we have Edwin, please. My partner is Antonio Eduardo Crocker. Okay. What conversation? Four. Okay. Do you like football? Yes, I love football. I watch German, Italian, and Spanish football. Me too. I want to go to England to watch my teams. What is your team? Chelsea. They play in the English Premier League. Oh, my favorite team in AC Milan. They play in Italy. Thank you. Thank you. Okay, my friends. Very well, ya muy buen trabajo. Ya estamos en la parte pues casi final. Y let's see. Bien. Para preguntar la dirección de algún lugar, podemos decir cualquiera de esas cuatro. Podemos decir, excuse me. Can you tell me the way to the museum? Museo se dice bien raro. Museum. Sé que es raro, pero así se pronuncia. Museum, museum. Nuevamente, excuse me. Can you tell me the way to the museum? Excuse me. How do I get to the post office? Repito. Excuse me. How do I get to the post office? Es un ejemplo. En lugar de the post office, puede ser otra cosa. Por ejemplo, excuse me. How do I get to the park? Pardon me. Perdóname. Discúlpame. I'm lost. Estoy perdido. How do I get to the café? Pardon me. I'm lost. How do I get to the café? Y la otra podría ser, please tell me how I get to your apartment. Please tell me how, recuerden, how I get to your apartment. Okay. And here we have this. Vamos a hacer lo mismo que la vez anterior. Ustedes dicen si el banco está enfrente del flower shop o si está sobre alguna calle o avenida en el chat y lo completamos. Please, aquí tenemos bookstore, hospital, pet shop,
Fast food restaurant, school, supermarket, toy store, music store. Ok, estaré pendiente del chat. Y luego pasamos a las participaciones. Okay, veamos. Wendy, please. Okay. The music store is on Rosa de Silva Avenue. Nice. Eliel, Jonathan. The music store is between the music store and the restaurant. Thank you. Josué, chicas. The pet shop is in front of a supermarket. Nice. Edwin? Creo que me faltó is. The bank is in front of the flower shop. Yeah, that's it. Perfect. Rigoberto? Hi. The school is next to the supermarket. Good. Alexis? The bookstore is in the between the bank and the supermarket. Muy bien, solo sería the bookstore is between, en lugar de in the, solo is between. Mm-hmm. Okay. And that's perfect. Thank you, Daniel Bonilla. Toy store between and the restaurant and music store. Good, so chilled. The music store is next to toy store. Perfect. Teresa? The toy store next to restaurant. Okay. Rigoberto? Hi. The school is next to the supermarket. Okay, fair. What else? The supermarket is on Rose in Sylvan Avenue. Thank you, Mayeli. The hospital is next to the pet shop. Thank you. Una pregunta, Mayeli. El viernes te quedaste tú. ¿O fue el jueves? ¿Sí? Ya te quedaste en la sesión, ¿verdad? Viernes. Sí, sí. Ok, uh-huh. Thank you. Thank you, Mayeli. Okay. Benjamin. The store
The toy store next to restaurant. Okay, thank you. Xochitl. Le compartí esa porque ya me había ganado la otra, pero igual voy a decir una más. The restaurant is between Rosa and Silva Avenue and Amelia Street. Perfect. Antonio. The bank is front of the flower shop and on Santos Dumont Street. Okay, so sería the bank is in front, con NT, okay. In front. Okay, Melvin. Hi, the restaurant is on Amelia Street. Okay. Thank you, my friends. I'm going to check the attendance list. Reviso la lista de asistencia. Melvin, te quedas ahora con la sesión, ¿ok? Te quedas unos minutos. Ok, teacher. Ok, please be ready to say hi, hello, good evening, or goodbye, or good night when you listen to your name. Brandon Alexis. Hi, teacher. Thank you, Daniel Bonilla. I'm here, good night. Thank you, Ernesto. Hello. Hello, Fanny. Okay, good night, Fanny. Francisco. Hi, good night. Thank you, Fernanda. Hi, teacher. Okay, Eliel. Goodbye. Antonio. Good evening, teacher. Good night. Edwin. Hi, teacher. Good. Bye. Goodbye, Jose Isaac. Yeah. Hi, teacher. Goodbye. Goodbye, Karen. Good night, teacher. Good night, Benjamin. Good night. Good night, teacher. Bye bye, Marcela. Okay, Mayeli. Hello. Hello, Melvin. Present. Good evening. Melvin, dijiste lo del risk, the biggest risk. No, no. Okay, ¿estás listo? Sí, sí, sí. Please. Ahorita. Y también Xochitl, que no lo dijo. Yes. Okay. Es my biggest risk is to see me going to North Illegal. Ok, illegal. O sea, recibir cosas ilegales. Por something like that. Me olvidé saber en qué. Ok. Let's say products. Vamos a decir un par de productos como. Ya vamos a ver cómo, qué tipo de productos. Ok. Sí. No problem. Rigoberto. Hello. Present. Thank you. Teresa. Good evening. Good evening, Xochitl. Hi. Good evening. Hi. Okay, good evening, Wendy. Present. Okay. Mi actividad. Okay, Xochitl. Tip. The biggest risk I have taken is to ride motorcycle and I had two little accidents. Wow, similar to Mayeli. She had one accident, tuvo un accidente ella, pero tú tuviste dos. Okay. Yes. I'm so sorry, pero ¿ya manejas nuevamente? No. Curada. Never. Okay. Totalmente. Curada la gente a veces. Okay. My friends, yes. Please, siguen con la plataforma. Recuerden que para el viernes debe estar la unidad 4 y también debe estar el examen final. Examen final. Okay, so see you tomorrow. Solo se queda Melvin. El resto, okay, nos vemos mañana. Have a good night. Buenas bye noches. Bye, good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye, bye. Okay, Melvin, ¿tienes alguna duda o pregunta hasta el momento? No, no, no. Todo bien, teacher. Por ¿todo bien? Sí, sí, sí. Ok. No tengo
Bueno, solo, no, bueno, no es duda, sino que yo ahora hice todas las tareas de esta última. De la cuarta. De la cuarta, ajá. De cuarta, sí. Me acordé, ajá, me acordé de que tenía pendiente eso y hice el examen también. Vaya, entonces voy a darle una revisada al ajá, porque no voy a hacer, porque aquel día sí estaba equivocado de que pensé que ya lo había hecho. Y solo había hecho, solo la, del examen solo había hecho una, ¿cómo le dijera? Una página. Ajá, una parte. Página. Ajá, una parte. Sí, como se divide en cuatro normalmente, ajá, entonces. Correcto, entonces, pero hoy sí, incluso le pedí otra revisada después para estar seguro de que ya la terminé, para no tener eso ya pendiente, digamos. Ajá. Excelente, entonces le voy a dar una revisada para ver cómo está avanzando. Sé que a veces hay temas un poquito cargados, a veces hay que aprenderse varias palabras, pero pues qué bueno que participas. Recuerda que todos hacen el esfuerzo con el tiempo, con las tareas, así que sí. ánimo. Ya estamos por terminar, solo creo que quedan. La práctica es la que más. Pienso. Bueno, al principio le voy a ser sincero, es que sentí que como que no la iba No a la hacer, hallaba. digamos, ajá, porque sentí que o sea, sí, de un solo, ¿verdad? O sea, la primera clase ya, o sea, y vi varios compañeros de que, pues, podían algunas cosas. Ya tenían una base, vea, ya tenían, tenían ajá. Una base, correcto. Entonces, pero sí, hay varios compañeros de que sí, en las salas me echan la mano en las palabras estas que usted los corrige. No, claro. Entonces, él me dice, más que Oscar, Edwin, o sea, hay varios, Wendy. Entonces, yo lo que hago, le digo, o sea, las anoto ahora, las palabras que usted los da ahí, diferente, ¿va? La pronunciación. Hay unas que cuestan más, si te das cuenta. Hay otras que son más tranquilas. Sí, entonces, eso me está ayudando bastante, pero sí creo que o sea, me siento bien, pues, ahorita. No, no, Qué no bueno, tengo Melvin. ningún problema. Ajá. Es importante que te sientas motivado y recuerda que todo cuesta un poco, pero hay que esforzarse. Yo veo que estás avanzando y sé que también ahí en tu casa te apoyan. Qué bueno, así que ánimo, ¿verdad? Acuérdate que esto es de práctica. Sí, Y eso es poco lo a mismo que poco, me dicen. y no sé si te diste cuenta, pero ya estás perdiendo el miedo de hablarlo, Sí, decir, y eso es lo más. eso me dice mi esposa, ¿va? Que más que todo te pones nervioso, me dice, vos cuando vas a Normal. participar, ajá, entonces trata de participar para que se te vaya quitando ya el miedo a e Eso. incluso me dice, él te va a corregir si vos pronuncias mal alguna palabra, él te la va a corregir y te va a decir cómo tenés que hacerlo, me dice. O sea, no te va a regañar, sino que te va a corregir, Sí, y recuérdame, Elvin, que también en el grupo los integrantes, los participantes son tranquilos, son buena onda, pues apoyan. Sí, todos, ahí no hay o sea, nadie que Que se la crea o algo así, entonces. de que, bueno, incluso creo que como la semana pasada, creo que sí, pero no sé si fue por error de que me tocó con Fanny, creo, si no me equivoco, pero sí se salió de sala y ingresó Oscar, pero no sé si fue por, como a veces caen tres en el grupo y todo eso. Pero, o sea, no, yo no sentí, dije yo, ¿será que porque comenzamos a practicar y ella me decía cómo iban las palabras, ¿verdad? Entonces. Lo que pasa es que a veces a algunos se les cae el internet o a veces se salen y yo meto a otros en el grupo, en esa Sí, sala. porque una vez también estábamos practicando, no me acuerdo con quién, y apareció esa chica y dice, hey, puedo, sí, practiquemos. Entonces ya los Lo que turnamos y sucede es todo. que a veces hay unos que están solos, entonces trato de ubicarlos ahí para que, en verdad, tengan suficiente práctica. Pero ánimo, Melvin, te felicito y hay que seguir Gracias. adelante. Ya casi terminamos esta semana, ¿ok? Sí, ahorita creo que porque como el jueves, creo, de la semana pasada me llamaron para ver si quiero seguir el otro curso, pero igual, ahorita me voy a tomar un tiempecito así, pero sí pienso retomarlo más despacito, ya Excelente, el Melvin. medio. Ajá. Ok, así que ánimo, ok, nos vemos entonces mañana. Ok, Tenga buenas teacher. noches, ok. Una pregunta, teacher. Teacher, I have one question. Ok, Dice que eres please. mayor de Melvin. Tengo un nivel básico, creo, básico intermedio de inglés.
pero no he podido seguir avanzando, entonces no sé si poseen algún curso de inglés que vaya a empezar cerca, o sea, sí, en línea, porque a mí sí se me dificulta por la universidad. Tú no laboras, ¿verdad? No trabajas. A veces trabajo fin de semana, pero de Pero días de no semana cotizas seguro, ¿verdad? no, ese es el problema. Es que aquí con inglés corporativo hay cursos así aparte que se pagan, pero los cursos de INSAFOR, así como lo está cursando Melvin, Como son. los cotizantes, ¿verdad? Los cotizantes. Ajá, sí, entonces esa es la ventaja, si cotizas seguro, entonces los cursos no son cobrados, es una ventaja que tiene INSAFOR y es lo que yo recomiendo a la gente, pero si no, sí tienen cursos, ¿verdad? Yo me dedico principalmente a los cursos de inglés para el trabajo, ¿verdad? Con INSAFOR, pero sí tienen cursos apartes. Si gusta, me pueden escribir y yo te investigo, ¿verdad? Sí, porque yo se me fue el día que me habló, no me recuerdo el nombre del muchacho, preguntarle, ¿verdad? Cuando él me preguntó si yo iba a seguir el otro curso, se me olvidó preguntarle así, lo que ella quiere saber, si podía ella, o sea, tomar un Claro, curso con esa forma. sí, no, y qué bueno que ella está pendiente, ¿verdad? Y que escucha, porque quieres o no, escucha y todo eso, aunque la práctica le ayudaría mucho a Es ella, correcto, mucho, ah, mucho, sí. porque esa es la clave. Entonces, si quieres, escríbeme ahorita en WhatsApp y te voy a enviar los números. A quienes puedes preguntarle si gustas, ¿ok? Okay, teacher. Gracias, muy Thank you. amable. Excelente. You're welcome. Con gusto, ¿verdad? Pasen feliz noche. Bye bye. Okay, good one.